Un incendio que se desató en la madrugada en un edificio en el barrio de Recoleta de la ciudad de Buenos Aires dejó un saldo de 5 muertos y 35 heridos. Los fallecidos son 3 menores y 2 mujeres, según confirmó el director general del Sistema de Atención Médica de Emergencia SAME, Alberto Crescenti, en las inmediaciones del edificio. En tanto, 35 personas fueron trasladadas a distintos hospitales. Las personas fallecidas son parte de una misma familia de la comunidad judía, según fuentes de la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA, que expresó en redes sociales sus condolencias a los seres queridos de las víctimas. El incendio comenzó en el departamento del séptimo piso y se propagó al octavo de un edificio de 14 pisos, según explicó a los medios el subcomandante de bomberos de la ciudad de Buenos Aires, Pablo Giardina. Las imágenes del incendio, que comenzó a las 5:50, hora local, muestran llamaradas en el balcón del departamento afectado que ocupaba todo el piso y humo y fuego también en el contrafrente. Por su magnitud, los bomberos atacaron con varias líneas en simultáneo con hidroelevador para poder controlarlo y luego extinguirlo, y participaron, además de la policía local, 8 dotaciones de bomberos y 22 ambulancias del SAME. Las causas del incendio todavía se desconocen, pero ya ha sido controlado, según informó Giardina. Las personas fallecidas habían sido rescatadas con vida e inconscientes del departamento en el que se inició el fuego, pero llegaron sin vida a los hospitales por efecto de la inhalación de humo, el aire caliente y los elementos tóxicos del incendio.